Repasando lo que he hecho este último año y la verdad que, que, que soy muy buena persona, ¿vale? Me he dado cuenta, digo, <laughs> estaba repasando yo vídeos, estaba repasando contenido y he dicho, si es, que soy, si es que soy un encanto, soy un encanto como persona, se podrá ser mejor, Será, se podrá, pero fácil no es. Entonces he dicho, voy a, voy a pedirle cosas a los, a los Reyes Magos, ¿vale? A los Reyes Magos, pero en este caso a los Reyes Magos de la Fórmula 1, a nuestros Reyes Magos, ¿vale? A, a Cheskeri, a Ross Brown y al otro, ¿vale? Que es eh, Sembraches. Lo que pasa es que es difícil acordarse de su nombre porque, claro, de Chescarey, ¿te acuerdas? Eh, tiene un bigote muy gracioso. ¿Te acuerdas de él siempre? De Ross Brown, ¿te acuerdas? Es eh, Ross Brown, ¿vale? Pero el otro, Sembrache, es que no, no tiene ni perfil en Wikipedia. En serio, lo he mirado. Yo, de verdad, este hombre no sé a qué espera. a o dejarse un bigote gracioso, que sería la opción fácil o a comprar un equipo de Fórmula 1 por un euro y hacerlo campeón del mundo, una de las dos pero no puede vivir en esta eh, 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 en esta odisea del olvido que, que yo sufro con él, tiene cara de muy buena persona, pero no es suficiente para, para ser recordado respecto a los dos, así que eh, Sembraches <laughs> trabaja en lo del branding personal, ¿vale? por favor, como consejo <laughs> en fin, que me lío, que como he sido muy buena persona ¿vale? y vosotros también, todos, estoy seguro hoy vamos a pedir en este vídeo eh, cinco cosas para la Fórmula 1 de 2020, porque en 2020 también hay temporada ¿vale? o sea, quiero decir, está todo el mundo hablando de 2021 claro de 2021 2021 en 2020 hay temporada también quiero decir no os la saltéis vale porque si no vais a estar un año aburridísimos entonces estáos pendientes porque en 2020 igual se os pasa con todo lo de 2021 estáis en abril diciendo joder a ver si llega 2021 y te estás perdiendo carrerones vale así que ten cuidado ¿Os acordáis cuando hace 10 segundos os he dicho que eran 5 cosas? Bueno, pues me he dado cuenta que ha apuntado 6. Bueno, pues ya está, 6 cosas para la Fórmula 2020. Empieza bien, empiezan bien los vídeos del año como lo acabamos. En fin, que voy a pedir 6 cositas a estos 3 reyes magos de, de la Fórmula 1. Eh, porque Melchor, Gaspar y Baltasar pues, tienen que atender otras cosas. Así que nosotros vamos a por estos, ¿vale? Y de las seis cosas que he apuntado en la lista, miro aquí porque lo tengo apuntado, porque si no se me olvida, no tengo tanta memoria. Eh, son cuatro, ¿vale? Cuatro orientadas a equipos y pilotos, cosas que, bueno, que me gustaría que pasaran para favorecer el espectáculo, que al final es lo que nos tiene que importar a todos. Y luego dos cosas de las que sí dependen, que sí dependerían directamente de, de Liberty Media y del Formula One Group en, en general. Así que yo creo que vamos a ir empezando. Bien, lo primero que me gustaría bastante es que Red Bull eh, pudiera tener un coche competitivo en todas las carreras. Al día de hoy, ¿vale? A día de hoy, en esta última temporada, hemos tenido Red Bull que había carreras en las que podía ganar, pero eran muy poquitas. Y en el resto estaba muy lejos de Ferrari y Mercedes, ¿no? Lo cual hacía imposible verles competir de verdad por el Mundial. Este año me gustaría mucho eh, que, que pudieran tener el nivel constante durante toda la temporada respecto a Ferrari y Mercedes. Poder ver a Verstappen. Competir por un mundial, porque es lo único que nos falta para comprobar si Verstappen, eh, bueno, que tiene madera de campeón, yo creo que es evidente, ¿no? Pero quiero verle ya no compitiendo en esas carreras locas en las cuales eh, él suele ganar y en esas carreras donde Red Bull tiene ritmo, sino durante todo un año ver si es capaz de mantener la calma, de mantener eh, la mente lo suficientemente fría y opaca como para competir por un mundial, ¿no? Quiero verle con esa presión. De, de luchar por un mundial, ¿no? Algo que no le hemos visto todavía. Le hemos visto, sí, luchar por victorias sueltas y tal. Eh, luchar contra Ricciardo por ver quién era el número uno del equipo. Pero. Pero no le hemos visto. Eh, luchar por un mundial. Por victoria, sí, muy bien. Pero no por un mundial. Y tengo muchas ganas de ver a Max Verstappen. Eh, luchar por un mundial. Vaya, o sea, es algo que tengo muchas ganas. Y que creo que sería muy bueno para, para el espectáculo. Para esto no solo hay que pedirle cosas a Red Bull. Hay que pensar también a Honda, ¿vale? Evidentemente. Y habrá que ver si Alex Albon puede evolucionar lo suficiente como para convertirse en un escudero eh, a la altura de por ejemplo Valtteri Bottas lo es en Mercedes para para Luis Hamilton, ¿no? Entonces, si Albon consigue adaptarse bien al Red Bull, que tal y como acabó la temporada pasada, parece que sí, pues veremos a Max con más opciones de, de competir por un mundial. Así que esta como primera petición. Otra cosita que me gustaría bastante es que Vettel recuperara su nivel, ¿vale? Que Sebastian Vettel recupera su nivel, que no se desinfle, que no siga con esa flecha para abajo, ¿no? si, si la Fórmula 1 fuera el pro ¿Vale? Ahora mismo Sebastian Vettel es un jugador de 90 de media, pero con la flecha roja para abajo está, está mal. Y Leclerc es 88 de media, pero con la flecha muy para arriba y con una progresión evidente, ¿no? Entonces el año que viene puede acabarlo con 92. Y Vettel con 84. Entonces hay que, hay que tener mucho cuidado con, con este símil que he hecho. Que igual en mi cabeza sonaba mejor que como lo he explicado. Porque es necesario, ¿vale? Es necesario, creo, para el espectáculo. Insisto, todas las peticiones que he llevado aquí. No es por gusto personal, que también, evidentemente, sino porque creo que serían buenas para el espectáculo, para todos, ¿vale? Para que la Fórmula 1 sea mejor. Y un Vettel al nivel de Leclerc, eh, sin desinflarse, ¿vale? Sin, sin aceptar un rol secundario, ¿no? No, no, me dolería mucho ver a Sebastián Vettel eh, ser el nuevo Botas de Ferrari, por ejemplo. Me, me dolería muchísimo, ¿no? No sería bueno ni para Vettel ni creo que para el espectáculo en general. Lo ideal sería mantener el duelo que tenían este año. Pero sin fallos de Ferrari, sin fallos estratégicos, ¿no? A poder ser sin que colisionen entre ellos. Aunque reconozco que desde fuera a veces es divertido ver a compañeros de equipo chocar. Las cosas como son, llámame malicioso si quieres. Pero me gustaría verles eh, competir en igualdad de condiciones con un Ferrari que a poder ser no cometiera fallos. Carrera sí, carrera también, ¿vale? Pero eso igual es mucho pedir, ¿no? Eso <laughs> ya igual es pedir demasiado. Entonces. Simplemente con que mantenga el nivel, ¿vale? Que lo recupere. Quiero decir que Sebastián Vettel se recupere. Y por supuesto que Leclerc, que Leclerc siga creciendo, ¿vale? Porque si vemos un Ferrari competitivo, eh, podremos ver a los dos en la lucha por el mundial. Que es lo que yo querría. A mí me encantaría una lucha por el mundial entre Hamilton, Vettel, Leclerc y Verstappen, ¿vale? Entre los cuatro. Creo que son los cuatro que más opciones tienen, ¿no? Los demás. Es complicado, pero a día de hoy. Sin fallos y con un Red bull un poquito más constante, podríamos ver eso. Y creo que sería bueno. Así que me gustaría ver a Vettel recuperando su nivel. Además, este año eh, es muy interesante ver cómo reacciona a la decisión que ha tomado Ferrari, mejor dicho, de renovar a Leclerc hasta 2024. Y él eh, no decirle nada y acaba el contrato este año. Entonces, vamos a ver cómo actúa bajo esta presión. Es verdad que Sebastian Vettel bajo presión últimamente no, no ha sido el mejor Vettel. Así que es interesante ver cómo... Como rinde y yo de verdad espero y quiero que rinda bien, ¿vale? Que haga suficientes méritos como para que Ferrari le, le renueve y que podamos tener una pareja de pilotos competitiva y no todos los grandes apuesten por el modelo de piloto primero, piloto segundo muy diferenciados, ¿no? Porque eso es muy bueno para los equipos, para la estabilidad, pero para el espectáculo, que es lo que me importa a mí, ¿vale? Lo demás me da igual. No es bueno. Siguiendo con equipos y pilotos, otra cosa que me gustaría mucho es ver a McLaren dar el salto, ¿vale? Dar ese salto a este top 3. Igual no meterse, mmm, ojalá, ¿vale? Ojalá, pero eso lo ve complicado. Pero sí que no se queden solo en liderar la zona media, ¿vale? O sea, que lideran la zona media ya es evidente. Ya todos lo hemos visto y lo hacen muy, muy bien. Pero quiero verles dar ese saltito. Quiero verles eh, que no pase como con Renault, digamos, estos años, ¿no? Que cuando llegaban a ser el cuarto equipo, se desinflaban y volvían a caer para atrás, ¿no? Que McLaren... Mínimo se mantenga ahí, ¿vale? Que creo que eso sí, lo van a hacer fácil. Pero que dé el saltito. Quiero ver a Sainz y a Norris ya no competir por ser el sexto o el mejor del resto, sino ver qué hacen contra los mejores de verdad. Quiero ver a Sainz competir en igualdad de condiciones, ojalá se pudiera. Con un Verstappen, con un Leclerc, con un Vettel. O sea, me gustaría ver eso, ¿no? O sea, que es más regular que a lo mejor Nico Hulkenberg, ya lo hemos visto. O que Lando Norris o que Checo Pérez, que está ahí tal. O sea, en esta liga de la zona media ya lo hemos visto y este año ha destacado. Ahora vamos a ver qué es capaz de hacer contra, contra los tops, ¿vale? Me, me encantaría para eso. Evidentemente hace falta un, un, coche a la, un coche a la altura No sé si McLaren lo tendrá A mí me gustaría Y creo que sería bueno Insisto Que McLaren se acerque al top 3 O cualquier otro equipo, ¿vale? Que Renault también se metiera aquí Ojalá Si cuanto más mejor Pero... Pero este vídeo, ¿vale? Es de peticiones, creo, realistas O sea, quiero... Peticiones de cosas que nos hagan fantasía pura, ¿no? Si no hubiera puesto a Haas, o sea... Si no, yo quería ver a Haas compitiendo por el Mundial. Quiero ver a Magnussen jugando su Mundial todo el año, o sea... Porque es capaz de sacar navajas en un pit stop o sea que... <laughs> por, por querer, ¿vale? Por soñar, hubiera puesto esas cosas, pero... Son peticiones viables, ¿vale? No quiero... No quiero pedir cosas imposibles. Así que eso, tengo muchas ganas de ver a McLaren de que den el saltito, ¿vale? El saltito que McLaren merece por historia. O sea, no estoy pidiendo que Racing Point empiece a ganar carreras. No, estoy pidiendo a McLaren que haga lo que tiene que estar. Lo que, para lo que está en Fórmula 1, McLaren, vaya, para, para ganar. Así que veremos si dan ese saltito. Yo creo que sí y que sería muy bueno para el espectáculo. Y además, quiero ver a Sainz y a Norris. ¿Qué tal rinden contra los tops? ¿Vale? O sea, insisto, en la zona media ya han rendido muy bien y han demostrado que, pues bueno, si no son los mejores de la zona media, están en la zona alta de la zona media. Ahora a ver qué tal contra los, los grandes de verdad. Y mi última petición a nivel de equipos, ¿vale? Luego quedan dos, que son de cosas que sí les pediría directamente a Liberty Media y a la Fórmula 1. Eh, la última de equipos es que Williams se mantenga. Ya está, o sea, no, no, no pido más, que se mantenga. Es que no te pido ni que sumen más puntos que en 2019, ni que tengan un coche más competitivo, que ojalá, vale, que ojalá salieran de ese pozo deportivo en el que están. Sino simplemente que se mantenga, que, que no desaparezca, Williams, vale. Recientemente, cuando estoy grabando esto, se ha anunciado que Rexona les ha abandonado, lo cual es bastante hipócrita por parte de la marca. Y por quien no sepa el eslogan de Rexona es que no te abandona nunca, vale. Menos si eres Williams, eh. bueno, da igual. Eh, les han abandonado, son 15 millones menos por temporada. Este año han perdido también a Orlen, ¿vale? Que se han ido a Alfa Romeo con Kubica de tercer piloto Es decir, que dos de sus patrocinadores principales, sobre todo Orlen, eh, ya no están, ¿vale? Y sí, es verdad, entra el dinero de la Tifi, ¿vale? Entra el dinero de la Tifi Pero me da a mí que oponen a Mancio Ortega de primer piloto junto a la Tifi O no sé dónde van a sacar el dinero para mantenerse En fin, veremos O sea, tampoco sé bien cómo funcionan las cuentas de Williams Yo por lo que me informo, a mí, a mí me pinta muy mal El año pasado les costó acabar, ¿vale? Les costó acabar la temporada y este año, en principio, lo afrontan con menos dinero. Aunque es verdad que está el factor Latifi, que no sé cuánto dinero puede aportar. A lo mejor es una barbaridad y soluciona todos los problemas. No lo sé. Pero. Firmo, de verdad, firmo que acaben la temporada. Y después. Pues ya que busquen una alianza, como en la época con BMW o algo así, porque si no creo que el proyecto Williams se desmorona, ¿vale? Pero al menos que se mantenga, porque no estoy anímicamente preparado para perder a Williams de la parrilla. Y esto serían peticiones a equipos y a pilotos, digamos, ¿no? Pero hay dos cosas que igual son casi las más importantes que las he dejado para el final, porque son peticiones, digamos, en la carta. Directas a, directas a la Fórmula 1 como, como tal, ¿no? Directas a Liberty Media y a la Fórmula 1 La primera es, eh, creo que es importante, ¿vale? Menos intervención de los comisarios Y menos sanciones post-carrera A ver, este año ha sido especialmente raro eh, En este apartado, ¿vale? O sea, ha sido... Eh, a mí me molesta mucho acabar una carrera Y no saber hasta seis horas después eh, Quién ha quedado en cada posición Me parece que no es serio Y me parece que no es una buena imagen para la Fórmula 1 Y yo entiendo, y yo entiendo que las sanciones son difíciles de aplicar. Que hay que estudiar muchos casos. Que lo entiendo. Pero me cuesta creer que hagan falta 6 horas, ¿vale? O sea, cuando lo de Sainz, ¿qué fueron? Fácilmente fueron 4 horas después de la carrera hasta que supimos el resultado. Eso no es normal, ¿vale? Eso no, eso no es normal. Para mí, ¿vale? Para mí, ¿cómo interpreto el tema de las sanciones? Como para mí deberían ser, ¿vale? Como yo pido que sean. Eh, para sancionar, para alterar el resultado de una carrera o de una sesión clasificatoria, me da igual. El fallo, bueno, no sé si es clasificatoria, al final está claro, ¿no? Eh, si cambias lo que sea, tal, pues tienes unos puntos de sanción. Para una, para una carrera, para cambiar una posición, debe ser una maniobra muy, muy clara. Debe ser una acción muy, muy flagrante. Y cuando sea una acción muy, muy flagrante, no suelen hacer falta cuatro horas para decidir una, eh, esa propia sanción. O sea, si sancionamos, que, que, que sea por algo importante. En caso de duda. Para mí, ¿vale? Para mí, para solventar todas las polémicas que haya, que nunca se van a solventar, porque parte de la gracia al final es un poco las polémicas. En caso de duda... Uy, qué caña me ha salido. En caso de duda, ¿vale? No sancionar. Lo prefiero, de verdad, lo prefiero. O sea, maniobras a lo mejor como la de Vettel en Canadá, esta famosa de la victoria tal. Para quitar una victoria a un piloto que, sea, que tenga que ser por algo mucho más grave, que, que eso... Que yo insisto, hice un vídeo diciendo que me parecía justa la sanción en el contexto de cómo se aplican las sanciones, pero que si no lo hubieran sancionado no hubiera pasado nada. Por ejemplo, esa maniobra, si no es claramente una acción peligrosa de Sebastian Vettel intencional, que no se sancione. Es verdad que con esto podemos jugar a que muchos pilotos busquen el límite un poco más allá y se lo pasen, pero lo prefiero, ¿vale? Lo prefiero siempre y cuando no se ponga la seguridad de otros pilotos en, en peligro. Lo prefiero a sancionar por cualquier cosa. O sea, prefiero tener el listón muy alto y que pasen muchas cosas por debajo. Eh, es mi forma, ¿vale? Con la cual creo que mejoraríamos el espectáculo y, y haríamos la competición un poco más seria, ¿no? Insisto, este año no ha sido serio muchas veces. Esperar tantas horas en una resolución, eh, que a un piloto hiciera una cosa, le cayeran 5 segundos, a otro hiciera la misma, le cayeran 10, a otro hiciera la misma y no le cayera nada. Eh, hay cosas que no, que no pueden estar así. Y entiendo que esto no es fácil, ¿vale? Por eso lo pido, pero es que de verdad es algo que lastra mucho el espectáculo. Y que hace creer en teorías conspiranoicas de, no, es que en la Fórmula 1 las victorias están ya palabras de tonterías que dice la gente, pues coño, no le demos razones, ¿vale? Para, para decir eso. Y por último, la más importante, ¿vale? Y algo que es más que clave, es clavísimo, es clavérrimo, ¿vale? O sea, que es una palabra que no existe, pero me lo invento para esto. Clavérrimo, lo más clave que hay, es una mejor cobertura televisiva. Es decir, no omitir duelos de pilotos durante las carreras. O sea, de nada sirve, nada de lo que he dicho hasta ahora, de nada sirven los esfuerzos por parte de Liberty, por parte de la Fórmula 1, de mejorar el espectáculo si, si luego no, no lo ponen en la tele. O sea, si luego nos perdemos la mitad de las cosas que pasan porque no salen en la tele, porque no salen en la realización en directo. Eh, ¿De qué me sirve tener mayor igualdad en la zona media? ¿De qué me sirve tener más zonas de adelantamiento? ¿De qué me sirve tener más zonas de DRS? ¿De qué me sirve todo eso? Si sí, sí, no lo voy a ver. En la tele. ¿De qué? De absolutamente nada, ¿no? Así que habrá que empezar a apostar por nuevas técnicas de realización en la Fórmula 1. Eh, no sé si pantallas partidas. No sé si mini pantallas en el grafismo de las posiciones. Que creo que es algo que hacen en las motos, me parece, no lo sé. Me, me pasaron una vez un vídeo. Y era en el grafismo de las posiciones, ¿vale? Eh, si lo encuentro, os lo pondré por aquí por pantalla encima. En el grafismo de las posiciones, pues ponían una ventanita, salía el piloto en cuestión, ¿no? De, debajo del. Del nombre, no sé. Algo así. O pantallas partidas o lo que sea. Algo tienen que inventarse para para no para no perdernos la mitad del espectáculo de cada carrera de verdad es que no va es que no vale de nada tener el mejor espectáculo del mundo si luego no lo emites bien si luego no lo retransmites bien que esto, ojo, sé que es complicadísimo, ¿vale? Es complicadísimo. Pero por eso tendrán que apostar por técnicas nuevas. Y no me vale, no me vale, porque a lo mejor alguno lo dice ahora. Que en Movistar F1 tú tengas la opción de ponerte la bombarda que quieras, no. O sea, yo no puedo estar pendiente, yo no puedo estar con el mando pensando en, uy, a ver si se está pegando Checo Pérez con, con Nico Hulkenberg. Bueno, el año que viene Nico Hulkenberg se va a pegar con poca gente, ¿no? Pero no puedo estar pendiente con el mando de ver si Checo Pérez se está pegando con Lance Stroll por una posición. No puedo, no puedo estar pendiente yo del mando y buscando la bombarda de Checo Pérez. Tiene que ser la realización la que me la ponga. Yo ya si eso, si estoy viendo Movistar F1 y solo quiero ver a Carlos Sainz, pues yo ya me pondré a Carlos Sainz si quiero o no O quiero ver solo a Esteban Ocon, ya me pondré yo a Esteban Ocon o no Pero no puede ser que te haga que decir yo que veo, ¿vale? O sea, tienen que ser ellos los que te pongan en cada momento lo mejor que esté pasando en la carrera Y por supuesto que el 100% de cosas no se pueden emitir, ¿vale? En directo, y lo entiendo Y habrá batallitas que queden pendientes pero es que este año se han perdido muchas, ¿vale? Este año se han perdido muchas. Y no hablo solo de Carlos Sainz, ¿vale? No es solo por Carlos Sainz, se han perdido muchos duelos de Checo Pérez. También se han perdido muchos duelos de la zona media en general, ¿vale? Ha habido muchas veces en las cuales Luis Hamilton iba liderando una carrera con 63 vueltas de ventaja sobre el segundo. Eh, y nos han enfocado sus dos últimas vueltas Mientras por detrás estaba viendo un montón de cambios de posiciones ¿No? En Singapur, por ejemplo Recuerdo un duelo a cuatro eh, Y nos le perdimos entero, tuvimos que verlo luego después por Twitter Y sí, yo lo puedo ver por Twitter después Y lo disfruto, pero la gente En la tele tiene que verlo también, ¿vale? Mi abuela, si está viendo la carrera conmigo tiene que ver también ese duelo, porque mi abuela no tiene Twitter. Mi abuela no sabría ver eso, no se lo perdería. A mi abuela ya no le dices que ese duelo ha existido. Para ella no ha existido. Y como mi abuela, mucha gente que a lo mejor se quiere enganchar a la Fórmula 1, ¿no? No les podemos decir, para engancharte a la Fórmula 1 necesitas ver una carrera y luego irte a la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Twitter y ver los mejores momentos otra vez. No puede ser, ¿vale? Así que esto hay que mejorarlo y esto es lo más importante de toda la lista. Y hasta aquí, mis... Y hasta aquí mis peticiones a, a los a Reyes Magos de la Fórmula 1, a Chesker Y a Ross Brown y al otro, ¿vale? <laughs> no, vamos a dejar de llamar el otro, ¿vale? A Sebranches, pero insisto, de verdad, que haga algo con lo de su imagen. Y, y nada más, eh, acordaos de suscribiros al canal, ¿vale? Porque po, se viene una de contenido este año. El otro día subimos, ¿vale? Eh, el otro día no, ayer creo. Subí el vídeo de, de las cosas que han sido para mí este 2019 lo importante que ha sido para mí este 2019 lo que espero 2020 vale que espero muchas cosas y en las cuales vais a participar vosotros también y eso seguidme en redes sociales vale en Twitter en Instagram que lo tengo por ahí puesto abajo que tenía el grafismo hecho y no lo había puesto hasta este vídeo o sea porque yo soy un desastre y <laughs> lo que hay las cosas hay que reconocerlas y qué más el otro día, sé que aquí suena cuando digo pa, pa, pa Suena mucho, pero es que si pongo esto ¿Vale? Me compré la almohadilla El otro día, o sea, pero creo que suena peor No, no me convence, también me he comprado El cacharro este, o sea, me he comprado Esto ya, el vídeo se ha acabado, ¿vale? Esto no lo quería contar Me he comprado el cacharro este, que lo pones aquí Pero es que no me termina de convencer O sea, no sé, si vosotros lo escucháis mejor así Me decís, ¿vale? Este tramo de vídeo Si os estás escuchando mejor, me lo decís Pero es que creo que suena mejor así A pesar de esos pa, pa, pa Creo que es mejor. En fin, no sé. Problemas del primer mundo. Suscribíos, dadle like, compartid el vídeo, que eso hace mucho, de verdad. Eso wow, ayuda un montón. Y nos vemos en otros vídeos que subamos estos días. Y portaos bien, que no os traigan los reyes un hash.